Buenas tardes amigos, el día de hoy vamos a hacer la reseña de estas figuras de minis de Jurassic World Dominion. Como pueden ver, pues aquí agarramos un buen montón de figuras. Pues estos son los lanzamientos que encontramos hasta el momento. Aquí realmente solamente me hicieron falta dos sets que la verdad no pude encontrar. Uno que tiene una Mosasaurus y otro con un Giganotosaurus. Pero no se preocupen amigos, en unos días los estaremos reseñando también. Entonces, de momento, pues vamos a empezar con estos paquetitos. Pues si se acuerdan, anteriormente los minidinos venían en sobrecitos individuales. Pero ahora esta Wave nos la han presentado en cajitas, que pues tienen su código aquí abajo, y en las que te puede salir ya sea uno de estos dinosaurios más grandes o dos dinosaurios como los que aparecen aquí en las fotos. Entonces, pues vamos a abrirlos, a ver cuáles nos salen y pues a reseñarlos, obviamente, ¿no? Entonces vamos a empezar primero con esta cajita. Aquí tiene una pestañita donde puedes abrir la cajita. Simplemente la presionas y la cajita pues se abre muy fácilmente. De todas formas, yo les recomiendo ser cuidadosos, no vaya a ser que... pues que dañemos la figura o algo, ¿no? Pero realmente toda la parte de arriba pues está punteada y solamente pues la podemos arrancar y ya. Ah, por cierto, pues los compré en Sears, amigos. Cada cajita vale pues 100 pesos, básicamente. Entonces, aquí tenemos la primer figura, que se trata de la Tyrannosaurus Rex. ¿Qué les puedo decir, amigos? Me emociona, no me... Ah, miren el folletito. Aquí están todas las especies que nos pueden salir. Como pueden notar en la imagen, algunos dinosaurios de esta nueva Wave ya vienen con un tamaño más a escala, porque antes, como saben, todos eran más o menos del mismo tamaño, pero ahora se tomaron la molestia de, por ejemplo, hacer los velociraptores más pequeños que, por ejemplo, el Tyrannosaurus, al igual que Atrociraptor, Gallimimus, etcétera, ¿no? Entonces eso me parece un detalle muy cool de esta Wave. Como les decía, tenemos aquí como primera figura pues ahora Tyrannosaurus Rex. Algo que sí debo mencionarles, amigos, se siente diferente esta figura. Miren, miren lo flexible que es. ¿Lo notan? Las otras figuras, o sea, vean, ven cómo se mueven los pies. ¿Notan lo flexibles que son? Las otras figuras no eran así de flexibles. Esta se siente como que está hecha de un plástico más diferente, como de gomita. No sé cómo explicarlo. A ver, vamos a ponerlo aquí abajo. Miren. Miren cómo baila, miren. Pero bueno, realmente, fuera del detalle del material, la figura es el mismito molde que hemos visto ya tantas veces hasta ahora del Tyrannosaurus, que pues es esta figura. El color de pintura en esta ocasión pues sí es un trabajo de pintura único. No nos habían dado esta figura, digamos, con este tono de marrón distinto al que habíamos tenido antes y con esta mancha oscura en la espalda. Entonces, pues sí, es una variante nueva, única. Ah, miren, miren, les digo, está muy curioso. Se sienten muy curiosas estas figuras, ¿eh? Miren, miren, miren cómo se doblan. ¿Ven? Pero bueno, están curiosas. No sé, pues habrá quien diga, ah, ya, otro tiranosaurio, ya nos lo han aventado, pero a morir. Pero, pues, ¿qué les digo, amigos? Va a salir película nueva y tengan por seguro que a la Tyrannosaurus y a Blue no las van a volver a sacar. Entonces, pues bueno, al menos es una variante de color nueva. Entonces pasamos al siguiente, a la siguiente cajita, amigos. Ahora vamos a abrir. Uy. Vamos a abrir esta. Vamos a ir poniendo aquí atrás nuestras figuras que ya hayamos abierto. Ahí está. Que se nos pueda ver bien todo. Vamos por la siguiente cajita. Ahora tenemos. Oh, doble, amigos. Aquí nos sale un Baryonyx. Y este me imagino que es el Iguanodon. Vamos a ver. Como les digo, se sienten muy curiosos estos dinosaurios, porque están como hechos de gomita, pero realmente estéticamente lucen igual que los anteriores. O sea, los trabajos de pintura siguen siendo buenos, las esculturas también. Este Iguanodon, es que es posible, amigos, está increíble. Qué bueno que nos estén dando especies nuevas con nuevos trabajos de pintura, porque la verdad yo creo que sí hacían falta en la línea. Y un herbívoro como este, pues, ¿qué les digo, amigos? Se agradece bastante que tengamos uno. Acá tenemos al Baryonyx. Este, como les había comentado, ¡ay! No tiene articulación en boca, amigos. Miren. Solamente es su cabeza elástica. De hecho, no tiene ninguna articulación. Apenas lo estoy notando. Tampoco esta figura lo tenía, ¿eh? Y ahora apenas dije, ¡qué raro! Como que algo les veo raro. Pues eso, que no tienen articulaciones. Bueno, el Rex sí tiene la articulación de la mandíbula, igual que siempre.
pero estos que vienen de A2, bueno, está por verse si los demás también tienen esto, pero de momento estas no tienen ninguna articulación. Y de hecho este Baryonyx, a simple, solo tocándolo me doy cuenta que es más pequeñito que los que habían ya salido anteriormente. Miren, aquí les pongo un ejemplo. Este es el Baryonyx, pues el molde normal que habíamos tenido hasta ahora, y este es el nuevo. Se nota, ¿no? Es considerablemente mucho más pequeñito. Supongo que por lo que había comentado anteriormente, que pues supongo que trataron de darles una mejor escala a estas figuras para que pues se vieran, pues no sé, un poco mejor, ¿no? En relación entre unos con los otros. Aunque las patas de este Baryonyx están casi igual que las del otro, ¿eh? La verdad, al ser más pequeño y tener las patas del mismo tamaño, pues sí, sí se ve bastante patón, no se los voy a negar. Pero bueno, es una figura bonita. Y supongo que, pues a mí la verdad sí me gusta que estén mejor escaladas las figuras. Eso no lo voy a negar, no es un detalle que me desagrade. Bueno amigos, pues continuamos, vamos por la siguiente cajita. Ahora vamos por esta. Okay. Como les dije, pues tiene un botoncito, los abrimos fácilmente. Y solamente jalamos por la línea punteada y listo, liberamos las siguientes dos figuras. ¡Oh! Este es Stegosaurus y un Atrociraptor. Ay amigos, Stegosaurus, este sí tiene articulación en la cola, qué bueno. Solamente yo les recomiendo que, como es que se sienten solo al tocarlos, que al estar hechos de este plástico blandito como gomita, se sienten más frágiles, la verdad. Esta cola, yo siento que si un niño la jala, se la arranca. Tengan cuidado con eso, amigos. No sean tan... No, les recomiendo que si quieren sus figuras completas, no sean tan toscos. Y pues, no sé, que no se las agarren, porque les pueden arrancar fácilmente esta pieza. Yo creo que sin problema se la pueden arrancar, ¿eh? Pero, bueno, la figura está hermosa. Este Stegosaurus se ve muy bien en este color anaranjado. La pose sí es un poco diferente a la del Stegosaurus original. El tamaño es similar. Diría que es casi el mismo. Y la verdad es casi el mismo tamaño, pero el trabajo de pintura me gusta mucho. Simplemente creo, nada más, no sé amigos, se ve como que tiene el cuello muy gordito, ¿no? Miren. A ver, júbete, amigo, ahí está. Se ve un poco raro, ¿no? Esta pues no tiene el cuello igual, o sea, no se ve como si tuviera la papada gigante. Se ve un poco chistoso, pero bueno, es una figura muy bonita, no me voy a quejar. La verdad es que sí me gusta tener este Stegosaurio en pose nueva y con su articulación, con trabajo de pintura nuevo también. Muy bonito. Y la otra figura que nos sale en este empaquecito, acá está. Esta, como les digo, aquí podemos ver ya figuras en una escala nueva en relación a los otros. Este es el Atrociraptor. Está pequeñito, amigos, aquí como pueden verlo. Y a pesar de eso, está bastante bien hecha la figura, ¿eh? Tiene muy buenos detalles. Ahí está, se alcanza a ver los colores de su cara, el ojo que lo tiene pintado, este patrón de rayas. Es que se ve muy bien, creo que incluso que algunas de las figuras normales, que a veces ni siquiera tienen tantos detalles de pintura, este se ve bastante bien, amigos. Y si lo ponemos aquí junto al Tyrannosaurus, pues podemos ver claramente que es más pequeño que el resto de dinos que nos han salido hasta el momento. Y eso, pues a mí, como ya les dije, me parece un detalle agradable. Entonces, vamos por el siguiente paquete. Ay, amigos, aquí nos sale una joyita, Dos joyitas, aquí hay dos dinosaurios. Supongo que esto de las articulaciones es muy variado. Es, creo que, bastante esperable que estas figuras más pequeñitas no tengan ninguna articulación. Este otro dino tiene, se llama Liupleurodon o algo así, ¿verdad? Corríjanme si me he equivocado, pero creo que ese es el nombre de esta criatura. Pues, como saben, pues es pequeñita. Y pues aquí está, ¿no? La figurita, que no sé, a lo mejor es la que menos me emociona de todas, pero bueno, aquí la tenemos. Aquí tenemos a una auténtica joya, amigos. Un dinosaurio que seguramente muchos habíamos estado esperando. El tan anticipado Tericinosaurus, amigos, que la verdad el molde se ve increíble y el trabajo de pintura también, porque de hecho me gusta, miren, tiene tres colores diferentes en su trabajo de pintura. Verde, negro, y aquí tiene el lomo en color, pues digamos naranja oscuro, por así decirlo. Y esta también tiene articulaciones en sus brazos, lo cual pues obviamente era de esperarse. Como les dije, tengan cuidado, porque estas figuras de gomita la verdad se sienten más frágiles que las otras, y yo creo que si les jalas mucho alguna de sus extremidades se la puedes arrancar. Entonces
manéjenlas con cuidado, ese sería mi consejo, amigos. Pero bueno, al menos mueve sus bracitos y bueno, eso ya es algo, ¿no? Y la figura está increíble, amigos, no tengo nada más que decirles, aquí está este hermoso Tericinosaurus. Vamos por otro paquetito. Vamos, vamos, vamos. Aquí está, amigos. Tenemos a nuestra amiga, la eterna Blue, amigos. Blue la inmortal, aquí está. ¿Qué tiene de bueno esta figura? Bueno, más que nada, pues el tamaño, como ya saben, está en una escala diferente. ¿Cuándo es Blue? Aquí está, Blue pequeñita. Yo creo que hasta la puedes hacer pasar por una Baby Blue. Si alguien por ahí estaba buscando una figura de Blue pequeñita, esta es. Pues está pequeñita, la pose se ve bien, la verdad el detalle es bueno. Creo que es una buena figura. Pues igual que otras de esta línea, pues sí está algo patroncita, pero bueno, al menos está bien hecha. Es más o menos del mismo tamaño que la Atrociraptor. Aquí se las pongo. Entonces, creo que el encanto de esta nueva figura de Blue, pues más que nada es su tamaño. Y tenemos también aquí esta figura del Yanchuanosaurus, a la cual ya le hicimos la reseña hace unos días. Que se ve increíble, amigos. Es el mismo trabajo de pintura que la figura original. Y la verdad es que esta sí tiene articulación. Creo que esto de las articulaciones es muy variado, ¿eh? Algunas tienen, otras no. Pero de momento las más grandecitas sí tienen al menos una articulación. La verdad se ve increíble. Me gusta mucho cuando estos carnívoros que ya han sacado en las líneas principales les hacen su minifigura. Porque regularmente les quedan bastante bien, ¿eh? Como en las webs anteriores, el Tarbosaurus, el Siatzmekerorum. Son figuras que a mí la verdad sí me gustaron mucho. Y este Yanchuanosaurus no es la excepción. Aquí tiene su doble cresta pintada en color anaranjado. Y la verdad se ve increíble esta figura, amigos. Aquí vamos a ponerlo junto con el resto de la manada. Entonces vamos por otra cajita. Ahí está. Vamos por esta. En esta ocasión vamos a ver qué más nos sale. Todavía faltan varias figuras en esta wave. Ay, aquí está, amigos, el aparente nuevo villano de esta nueva película de Dominion. Tenemos al señor Don Giganotosaurus. O señora. La Giganotosaurus, me imagino. Aquí está, amigos. Es fácilmente la figura más grande de todos los que nos han salido en esta wave hasta ahora. Pues sí, tiene las patas muy grandes, como todos estos minis que he sacado hasta ahorita. Su articulación en mandíbula. Pero si les soy sincero, el trabajo de pintura se me hace muy sencillo. No sé, digo, para ser la villana y la protagonista, yo creo que hubiera esperado que tuviera más detalles. Digo, los ojos es que apenas si se le nota que los tiene pintados. Es muy sutil el trabajo que tiene. Pero bueno, amigos, pues qué les digo. Se supone que este es el nuevo villano y sin duda es la figura más grande que ha salido hasta ahorita en esta wave. Se nota, ¿no? Miren, la pongo aquí junto al Tyrannosaurus y se nota que es más grande, ¿verdad? Entonces, bueno, pasamos por la siguiente cajita. Aquí tenemos Triceratops y Pteranodon, amigos. Este Triceratops me gusta mucho su tamaño. Este sí se nota, pues, como les dije, que es más pequeño que los anteriores, pues, ya que el objetivo es que tengan una escala un poquito más congruente entre estas figuras. Miren, aquí está el anterior, se nota fácilmente que este es más pequeño. Sin embargo, pues, el trabajo de pintura es bastante bueno y el molde está muy bien hecho. Además de que la pose es nueva, este parecía que está como pues, en una posición defensiva. Y la verdad, a mí me gusta mucho poder contar con estas especies que tantos nos gustan en nuevas poses o variantes de color. Aquí pues al menos le pintaron sus patrones cafés en la espalda y pues tiene pintados sus cuernitos, ¿no? Creo que es una figura muy buena, aunque desafortunadamente no tenga la clásica articulación de cuello que suelen tener los Triceratops. Pero bueno, supongo que se compensa con el que está en una escala más pequeñita, ¿no? Supongo que ese es el objetivo. Miren, aquí lo ponemos frente a un carnívoro y realmente sí se nota, ¿no? Que pues la diferencia en el tamaño de la escala, ¿no? Y ya ven que antes pues prácticamente todas las figuras eran del mismo tamaño. Ay, no se caigan, amigos, no se caigan. También tenemos en este pequeño set a el Pteranodon, que la verdad sí parece un molde distinto al que habíamos tenido hasta ahora, porque las alas se le ven como más arqueadas.
Y este, pues vean, tiene un trabajo de pintura interesante porque podemos ver la diferencia entre el cuerpo y las alas, que son de diferentes colores, además de que su pico, pues también tiene un detalle de pintura. Y pues se acuerdan de nuestro amigo el Eterno Pteranodón, ¿no? Que pues realmente era todo de un solo color. Solamente tenía estos detalles de color en las alas, pero realmente la figura era toda del mismo color, el cuerpo y las alas. Acá no, acá creo que sí se tomó, bueno, no creo, pues lo estamos viendo, ¿no? Se tomaron la molestia de ponerle esa diferencia de color entre el cuerpo y las alas, y eso yo creo que es un detalle muy agradable de ver en esta figura, que además, pues como pueden notar, es más pequeñito que el original. Pero eso creo que juega a su favor, porque este Pteranodón se ve muy bien junto al resto de sus compañeros que están aquí en la toma, que ya son los que han salido hasta el momento. Entonces, vamos por la última cajita. Ah, acá está. Vamos a abrir la última cajita, amigos. Porque, como saben, pues esta web está compuesta de 8 cajitas diferentes. Esta sería la octava, amigos. Y aquí tenemos los que nos faltaban, el Gallimimus, que vamos a ver aquí primero. Me encanta esta figura de Gallimimus, es increíble. Me encantaría tener unos 20 de estos pequeñitos. Es que saben que en la línea de figuras de Minimimus no había salido ningún Gallimimus. Este se podría decir que es el primero. Este y bueno, los otros que han salido en esta misma web, ¿no? Pero me encanta el tamaño que tiene, se ve increíble, y al tener esta escala se presta mucho a poder hacer distintas escenas, ¿no? Con tus dinos pequeñitos, con tus minidinos. En esta ocasión, pues lo que quisiera, ojalá, tener unos 20 como este para armar una manada de Gallimimus, ¿no? Se vería increíble. Pero bueno, al menos aquí ya tenemos al primerito, que como saben, pues es más pequeñito que el resto de figuras. Y lo podemos notar aquí al colocarla junto a ellas, ¿no? Y por último tenemos otra figura increíble y bastante bien hecha, que es este Quetzalcoatl, amigos. La primera vez que tenemos un Quetzalcoatl en la línea de minidinos es este, que pues evidentemente es más grande que el Pteranodón. Y miren las alas, como les digo, son figuras muy blanditas, muy flexibles. O sea, por eso les digo que sean cuidadosos, porque imagínense, llega un niño y les jala la cabeza y capaz que se las arranca, amigos. Tengan cuidado en estos detalles. Aquí tiene sus alitas, que tienen articulación desde luego, y esta figura se ve increíble, amigos. Este Quetzalcóatl me gusta mucho lo bien pintada que está y los detalles que tiene. Como les decía, pues evidentemente es más grande que el Pteranodón, y yo creo que va bastante bien con esta línea. Es una figura muy bonita, amigos, de mis favoritas, yo creo. Yo creo que las que más me gustaron en esta línea, sinceramente, el Giganotón no es de los que más me ha gustado, eso creo que no es ninguna sorpresa. Es este Quetzalcóatl, el Teri, y la verdad me gustó mucho el Iguanodón y el Yangchuanosaurus, amigos. Ay, mi Gallimimus chiquito, que quiero como 20 de estos, ¿verdad? Pero en realidad yo creo que valen mucho la pena y están muy bonitas estas figuras. La verdad no sé si Mattel vaya a seguir lanzando los minidinos en presentaciones como esta y a esta escala. Probablemente sí, tal vez es ya una tendencia que llegó para quedarse, pero pues yo me parece algo positivo, me gusta que estén en una mejor escala, y pues vamos a ver qué más nos siguen sacando en estas colecciones de Mattel. También compré, amigos, estos dos. Voy a hacer un poquito para atrás a nuestros amigos, ahí disculpen que se hayan caído, estos sets que son como camioncitos. Bueno, la cajita parece un camioncito y aquí nos dice que incluye 4 dinosaurios y una figura humana, amigos. Hasta humanos vamos a tener. Entonces, vamos abriendo este paquete y vamos a ver qué es lo que incluye adentro. A ver, ¿dónde están mis tijeras? A ver, encontré un desarmador. Vamos a abrir este paquete. No, necesito mis tijeras, amigos. Déjenlo, abro un momentito, no se me desesperen. Ahorita vamos a ver el contenido que tiene. Es que la cajita está muy bonita, amigos. La verdad me daría mucha pena romperla toda. Entonces voy a tratar de abrirla con cuidado, porque sí quisiera conservar esta cajita. A ver, déjenme ver si encuentro mi cúter, porque la verdad es que tiene mucha cinta. Ya encontré mi cúter. Deme un momento, déjenla abro. Para no hacer un relajo ahí frente a la cámara, aquí le damos sus 2-3 cortaditas a la cinta y se las muestro en un momentito.
También, es más, ¿saben qué? Denme un momento, voy a abrir también el otro de una vez y ahorita les muestro las figuras. Listo, amigos, ya abrí ahora sí los empaques por fin. Aquí va, miren. Les recomiendo, amigos, que no intenten abrirla por aquí porque esto está lleno de cintas. Y además, si les gusta el empaque del camioncito y no quieren destruirlo, les recomiendo que lo abran por atrás. Atrás es más sencillo, simplemente le cortan la cintilla, jalan el blister y aquí ya les salen sus cuatro figuras. Y el humano que viene en este set. Vamos a poner por allá nuestro camioncito. En este primer set tenemos esta increíble figura del Allosaurus, amigos. Esta figura, pues probablemente sean los colores de el Allosaurus que vamos a ver en la película. Y me gusta porque es un rediseño del Allosaurus. Como saben, habíamos tenido ya un Allosaurus mini dino, pero era diferente el molde y los colores. Este es molde nuevo, con colores nuevos. Este es, pues, más en relación a los nuevos moldes de Allosaurus que ya hemos tenido. Miren, déjenles muestro el anterior para que hagamos la comparativa. Pues déjenme lo encuentro, por aquí lo tengo. Ay, a ver, ¿dónde estás? Bueno, encontré este, que realmente es el mismo molde del primer Allosaurio que nos habían dado en Fallen Kingdom. Y pues como pueden ver es pues claramente diferente al nuevo, ¿no? Este que está en color azul y tiene su cresta. Y pues, ¿cuál me gusta más? La verdad me gustan los dos, amigos. También, ¿para qué les engaño? Pero es una muy buena figura. Aquí lo vamos a poner. Aquí tenemos otro dinosaurio volador. Es un Dimorphodon. Me encanta que está súper chiquito, amigos. Y que aún así tiene, pues, sus detalles en pintura, igual que el Pteranodon. El cuerpo es de un color y las alas son amarillas, como pueden ver. Bueno, al menos por la parte de encima, aquí abajo sí, pues solamente es de un solo color. Pero esta figura está muy bonita, amigos, a pesar de lo pequeñita que es. Yo creo que es el más chiquito de todos. Me encanta cómo se ve, me encantaría tener unos, no sé, unos 4 o 6 de estos Dimorphodones pequeñitos. Miren, te lo puedes poner aquí encima al Allosaurus para que vean lo pequeñito que es. Bueno, es difícil ponérselo, pero se alcanza a ver, ¿verdad? Me encanta, amigos. Eso quiere decir que hasta en los dinos voladores respetaron las escalas. Tenemos también en este paquete, pues, a la Eterna Blue, amigos. Que, pues, ¿cómo iban a perder la oportunidad de darnos otra? Pues aquí está, ¿no? Ya tenemos dos blues pequeñitas. Aquí tenemos otro estegosaurio en esta nueva pose con los colores de la segunda figura del estegosaurio. ¿Se acuerdan? El estegosaurio de Dino Rivals tenía este trabajo de pintura. Se ve increíble. A mí me gusta mucho este trabajo de pintura. E incluso me gustó el nuevo, amigos. Me van a decir que estoy loco, pero ojalá que saquen un estegosaurio de este color en la escala normal. Yo sí lo compraría, amigos, la verdad. A mí sí me ha gustado. Y me gusta que ambas figuras de Stegosaurio, que aunque nos den dos en estos nuevos lanzamientos, se tomaran la molestia de que fueran de distintos colores. No como antes, que el verde y el café no lo dieron, pero a morir. Y bueno, la curiosidad más interesante de este set es esta figurita humana que tenemos aquí, amigos. Que si lo vemos de cerca, pues creo que ya se dieron cuenta de quién se trata, ¿no? Obviamente no es una figura humana random, no es una figura del mecánico de tu calle, no es una figura del chofer del autobús. No, amigos, no es un humano genérico. Este es nuestro compadre, el señor Owen, amigos. A mí, la verdad, yo pensé que nunca íbamos a llegar a ver figuras humanas en la escala de minidinos. Inclusive tiene articulación en sus piernas, ¿eh? Y este no es de gomita, amigos, este es de un plastiquito más rígido. ¡Oh! Y también en la cintura. Puedes mover la cintura y las piernas. Tiene dos articulaciones, amigos. Esto a mí ya se me hace increíble. Yo ni siquiera esperaba que pudiera mover un bracito. Pero no, sí, tiene articulación en la pierna. Bueno, en las piernas, ambas piernas y en la cintura, amigos. A mí esto me parece ya increíble. Pues lo puede sentar, puede pararse, puede voltear hacia un lado. Está increíble. Aquí lo ponemos junto a su querida Blue. Vamos a hacerle un pequeño acercamiento. Ahí está. Blue y Owen, amigos. A mí, la verdad, me gustaría hacer como un parque jurásico con todos estos minirinos. Y estaría súper cool tener muchas figuras humanas, pues como que fueran los visitantes, ¿no? Pero pues sería raro que todos fueran Owen, ¿no? Entonces, yo sé que esto ya sería casi imposible que pasara, pero sería cool que hubiera más figuritas humanas, ¿no? Que sí hay, obviamente.
tenemos a Claire, que aparece en este otro set, pero son las únicas dos figuras humanas que ha salido hasta el momento, y yo la verdad dudo que nos den muchas figuras humanas en esta escala. Ojalá me equivoque, ojalá sigan sacando sets donde sigan apareciendo figuritas humanas, que a lo mejor mucha gente no les encuentra el atractivo porque dicen, no, queremos dinosaurios, pero yo sí quisiera tener más figuras humanitas para jugar con los dinos, para interactuar con ellos o para hacerte algunos, ¿cómo se dice? Sí, pues algunos displays increíbles entre tus dinosaurios y pues con los, qué mejor que los personajes protagonistas de las películas, ¿no? Esta pues a lo mejor pues obviamente no es como una figura detallada a la perfección, obviamente se entiende por el tamaño que tiene, pero pues digo, si alguien no la ha reconocido es Claire, que es también la protagonista de las películas de Jurassic World. Y al igual que Owen, tiene sus articulaciones en cintura y en piernas, amigos. Entonces, aquí ya tenemos a la parejita, amigos, de humanos, para que se vayan a dar un paseo por el parque. En este set, desafortunadamente, nos dan otro Baryonyx, pero digo desafortunadamente porque al parecer es igualito al de las cajitas, amigos. Es el mismo. No tiene ninguna diferencia ni en color, ni en tamaño, ni en pose. Es la misma figura. Entonces, pues ni modo. Si se compran las cajitas, pues que sepan que les va a salir otro Baryonyx, al igual que si se compran este set. Pero bueno, ahí están ya dos Baryonyx. Tenemos otro de estos pequeñitos que creo que, como les dije, si no me equivoco, en serio, si me equivoco, alguien corríjame, es el Liupleurodon, ¿no? O algo así. Pues es igualito al otro. Así que aquí ya vamos a tener dos. Bueno, al menos aquí ya pueden decir que, no sé, que son una parejita o algo, ¿no? Ahí está. Dos Liupleurodonis. Tenemos también Triceratops. Que, ay, es que amigos, ¿por qué no le hicieron como el Stegosaurus? Que nos dan dos y de diferentes colores. No, el mismo, amigos. Mismo color, mismo molde. Pero bueno, al menos, como les digo, pareciera que están en una pose de batalla. Creo que al menos los puedes poner así, ¿no? Se ve más interesante, ¿no? Como que están a punto de luchar. Entonces, bueno, no me voy a volver tan loco por esos Triceratops. Y finalmente tenemos una figura de Carnotaurus. Vamos a liberarla. Este Carnotaurus, la verdad es que, pues, se ve casi igual que el que nos ha salido en las waves anteriores. Vamos a mostrárselos. Aquí está. Se ve casi igual. O a ver, creo que se parece más al otro, ¿no? Continuamos, amigos, como les decía. Aquí están los otros Carnotaurus anteriores. Y este que me acaba de salir, pues el molde se parece bastante. De hecho, casi podría decir que es el mismo molde. Sí, es el mismo molde. Simplemente este es un poquito más pequeño, amigos. Lo hicieron un poco más chiquito. Y el trabajo de pintura es muy similar. Muy similar al de este primer Carnotaurus. Es un rojo oscuro. Al menos el patrón de la espalda es un poquito diferente. Incluso distinto al de... A ver, ¿es el mismo patrón de pintura o no? Los mismos patrones de manchas. Híjole, creo que sí, ¿eh? O bueno, no sé. No, es digamos que es ligeramente diferente. Creo que la única diferencia significativa de este Carnotauro a los que ya nos habían dado es el tamaño y el material del que está hecho. Porque este sí, pues, es un poquito más pequeñito, pero no tanto, ¿eh? Realmente, como saben, el Carnotauro se supone que es más pequeño que el Tiranosaurus. Y véanlos, están casi del mismo tamaño. Pero bueno, ahí al menos, pues al menos ahí podríamos decir que es una variante única, debido al tamaño y el ligero cambio en el tono de pintura. Bueno, dicho eso, amigos, ahora sí vamos a pasar a abrir nuestro último paquete. Vamos a hacer todo esto a un ladito. También pude hacerme con este increíble paquete de Dinos de Dominion, amigos. Este paquete tiene 20 mini dinosaurios incluidos. ¿Se acuerdan que antes nos habían dado uno que tenía 15 de la serie Battle Damage? Pues ahora nos han dado este con 20, amigos. Entonces, en vez de estar mirando aquí atrás, vamos a abrirlo y a ver su contenido. Entonces, denme un momentito para liberar los dinos de este paquete. Listo, amigos, ya quedaron liberados. Ahora sí ya saqué. Vienen, digamos, los dinos en el interior en estas dos, digamos, blisters con los dinos. Supongo que nos han dado 20, ya que pues muchos son pequeñitos en esta escala menor que ahora podemos encontrar en esta serie. Y aquí está la otra plantilla o blister con el resto de dinos. Vamos a empezar con los pequeñitos. ¿Qué les parece? Vamos a empezar con los pequeñitos. Bueno, tenemos primero aquí a nuestra amiga
La eterna Blue, amigos, ya saben, Blue siempre nos va a salir en todo, hasta en las papitas, en el yogur, en todos lados, siempre va a haber Blue. Oh. Vamos a acomodar un poquito la toma para que se pueda enfocar un poquito mejor. A ver, Blue, por favor, déjanos mirarte, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Sí, ya se ve mejor, ¿verdad? Ahí está. Esta Blue, pues creo que es idéntica a la que nos sale en el set que acabamos de abrir. Bueno, de hecho no, amigos. Miren, de hecho no son iguales. A ver, ¿cómo puedo hacer para que se nos enfoque mejor esta toma, amigos? A ver, vamos a usar este pedacito de cartón a ver si nos puede ayudar. Aquí está. Ah, sí, sí, sí. Ahí está. Miren, esta Blue. Esta es la del paquete de dos que abrimos ahorita. Esta tiene pintado el vientre y el ojo. Y esta está más sencilla, no le pintaron el vientre ni tampoco el ojo. Está un poquito más sencilla que la que acabamos de abrir, pero pues realmente se supone que es la misma figura. Ahí está, ahora sí ya se ve mejor, ¿verdad? De hecho el tamaño es el mismo. Sí, creo que es el mismo, Es que no sé por qué, pero siento que tiene la cola más cortita este, que acabo de sacar del paquete de 20, que la otra, No sé por qué siento que tiene la cola más cortita. Y el tono de pintura, pues también es un poco diferente. Esta que tiene detalles de pintura en ojos y estómago, es el gris, es un poquito más oscuro. Este es un poquito más claro. Pero bueno, amigos, son blues. Blues tenemos para regalar, ¿no? Entonces vamos a poner aquí nuestra primera blue. Ya sé qué puedo hacer. Estos camioncitos nos van a ayudar a enfocar mejor a los vídeos. Vamos a poner uno aquí como base. Sí. Ahí está. Vamos por el siguiente. Tenemos este Velociraptor café. A mí me gusta pensar, en este set nos dieron 4 Velociraptores, amigos. Y de hecho los colores de los que... el color en el que los han pintado, yo creo que hace mucha alusión al Raptor Squad, amigos. Casi podría yo decir que podríamos estar afirmando... ¡Ah! Está muy atorado. ¡No lo quiero romper, amigos! ¡Ah! Ahí está. Tengan cuidado cuando saquen del blister estos dinos, amigos. Háganme caso, porque están muy blanditos. Y si los jalan de más, casi les aseguro que los van a romper. Este, pues tampoco tiene pintado su ojo, pero al menos tiene aquí unos patrones de color en la espalda. Digo, agradezco que aunque sea le hayan puesto un poquito más de detalle. Este yo creo que hace un guiño a Echo, amigos. Casi podríamos decir que es Blue y Echo. Y miren los otros dos. Aquí están. Este podríamos decir que es Charlie. Y este de acá Delta, ¿no? Entonces los colores es que hacen mucho guiño a las figuras del Raptor Squad de la escala normal. En el último set que salió. Porque miren, este es como un verde así bajito, como hay un Delta que me parece que es así, y este, ¿no? Como Charlie. Entonces, yo casi estoy seguro, amigos, que estamos frente al Raptor Squad de Mini Dinos. Aunque el empaque no lo diga, porque de hecho no lo dice, solamente dice Velociraptor, miren. Ahí está, ¿ven? Dice Velociraptor, Velociraptor, Velociraptor. Ah, bueno, acá sí dice Blue, ¿no? Pero yo creo que nos podemos hacer nuestra Raptor Squad con estas 4 figuras sin ningún problema, ya que los colores sí encajan, amigos. Entonces yo creo que aquí tenemos por fin y por primera vez en exclusiva en la serie de Mini Dinos la Raptor Squad, amigos. Ahí está, vamos a hacer un acercamiento aquí a nuestra amiga Charlie, que yo ya la bauticé como Charlie, que la verdad es que sí encaja, se parece mucho a la figura. Es más, aquí sí les puedo poner la foto, se las pongo. Es más o menos de este color, y esta de acá podemos decir que es Delta. Se parece mucho al color de la Delta de Attack Pack del set, en donde de hecho se llama Raptor Squad, donde vienen las 4 juntas. Entonces, ahora pasamos a la siguiente figura. Otra pregunta, amigos. Creo que en esta película, este es el Atrociraptor. Salen varios Atrociraptors, ¿verdad? Entonces, ¿también va a haber un Atrociraptor Squad? Es pregunta, amigos. Y de ser así, ¿cuántos Atrociraptors vienen en ese Atrociraptor Squad? Esta primera figura está muy bonito. ¿Ya nos había salido un Atrociraptor? Sí, ¿verdad? Sí, este blanco.
Creo que este se llama Ghost, ¿verdad? En la película. Este, como saben, tiene aunque sea el ojo pintado. Me encanta que se lo hayan pintado en rojo. Ya saben que a mí estos dinos villanos con ojos rojos se ven increíbles porque se ven muy malditos. Yo pienso que, ¿qué les costaba haberles pintado los ojos a estos pequeñitos? O sea, yo sé que son de un paquete con 20 dinos. Y bueno, aunque sea, tienen dos colores, ¿no? Porque incluso en el primer set de Battle Damage de dinos que no se puede parar, la verdad. Vamos a dejar que costadito. Pero en ese primer set, varios dinos no tenían ningún detalle de pintura. Literalmente, eran de un solo color. Aquí, aunque sea, se molestaron en ponerles pues patrones de colores en la espalda, ¿no? Este es Ghost otra vez, me imagino. Pero a este no le pusieron detalles de pintura en los ojos. Qué lástima. Pero bueno, ahí está. Ya tenemos dos Atrociraptors. También tenemos este rojo con su manchita aquí en la espalda. Ah, por favor, enfóquense, amiguitos. La gente los quiere ver a detalle, en HD, por favor, déjense ver. Ahí está. Este tercer Atrociraptor, aquí lo ponemos junto a sus compañeros. Vamos a ver si podemos detener a este. Entre Ghost y el rojito. Sí, ahí está. Tres Atrociraptors. Y el siguiente me encanta, amigos. El siguiente Atrociraptor, vean el color que tiene. No sé si se aprecia en la toma, pero el color es como un rosita, pero muy, muy, muy bajito. Yo le llamaré Atrociraptor yogur de fresa. Es de ese color, amigos. O sea, han comprado yogur de fresa, el color rosita que tiene es como de este color, amigos. Se ve muy chistoso un Atrociraptor de ese color y la verdad me gusta cómo se ve. Entonces aquí, como pueden ver en este set, nos aparecen cuatro Atrociraptors. No sé si en la película realmente salen tantos, pero en caso de que sí aparezcan cuatro, pues aquí podríamos estar diciendo ya que también tenemos al Atrociraptor Squad con sus cuatro miembros. Los vamos a poner aquí un poquito más para atrás para seguir mostrando las figuras. Aquí, miren amigos, mis deseos fueron escuchados. Otro Gallimimus en color café. Así que estamos cada vez más cerca de poder hacer nuestra manada de Gallimimus. Pero no solamente sale uno, amigos. Aparece otro Gallimimus. Este en un color, digamos, un poquito más como cafecito. No, 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 amarillo, perdón. Como amarillo tirando arena, amigos. Un color parecido a la arena. Y tenemos un tercer Gallimimus, amigos. Uno verdecito con rayas, algo así como azul en la espalda. Yo encantado de la vida, amigos. Ya les había dicho al principio de este video que ojalá tuviéramos más Gallimimus. Y miren, amigos, fui contestada mi plegaria muy rápida. ¡Ah! Es lo malo que a veces, yo creo por eso tienen las patas tan grandes. Porque al ser tan pequeñitos, de repente sí cuesta trabajo pararlos. Pero bueno, ahí ya no las ingeniamos. Y otro detalle es que todas estas figuras pequeñitas tienen un agujerito en la pata. Supongo que para poderlas posar mejor en el caso de que queramos hacer algún display, pues poderlos apoyar en algún objeto, alguna basecita que podamos encajarla aquí en sus patitas, ¿no? Bueno, como diferenciarlos muy fácil, ya saben que el que sale en el paquetito de dos dinos sí tiene el ojo pintado, que vendría siendo este. Y los demás Gallimimus, pues no, no tienen ese detalle de pintura. Simplemente están con sus franjitas en la espalda, pero yo creo que eso ya es más que suficiente. Y realmente, si quieren mejorar sus figuritas, es bastante fácil, ¿eh? O sea, les pueden pintar los ojos, solamente le ponen pues un puntito negro y ya se los pueden poner. La verdad, no es tan difícil ponerle ojos a estas figuras, así que no me voy a quejar tanto. Aquí tenemos ya también variante de color de el Liopleurodon, que es igualito que este, ¿eh? El de los paquetes, nada más que a este le pintaron los ojos. Y el colmillo este que tiene aquí abajo también se lo pintaron, si lo alcanzan a notar. Ahí está. Pero fuera de eso, son igualitos, amigos. Mismo tamaño. De hecho, en el paquete de 20 sale otro Liopleurodon, que desafortunadamente, ay, es casi igualito que el de los sobres. O sea, es casi el mismo color. Casi porque la verdad, el tono de verdes que tiene sí varía poquitito, ¿eh? Creo que al menos sí se tomaron un poquito la molestia de decir, bueno, cámbiale el color del verde, que no sea exactamente el mismo. Este es como de un verde más clarito y este es de un tono un poco más oscuro. ¿Lo alcanzan a notar en la toma? Creo que sí, ¿verdad? Entonces, bueno, ya tenemos también manada de Liopleurodones, amigos. Ya tenemos ahí un montón. En este set se me hace muy curioso porque
nos vuelve a salir la Tyrannosaurus. ¿Qué? La estoy liberando. Ahí voy, se las muestro enseguida. A ver, amigos, hagan espacio, por favor. Por favor, pesados. A ver, vamos a levantar un poquito la toma. Aquí está. Creo que es el mismo que nos acaba de salir, amigos. El mismo, mismo color, mismo Tyrannosaurio. Aquí está, mírenlo. Nada más sin el ojo pintado. Pero es la misma figura, ¿eh? El mismo trabajo de pintura. Lo mismito. Pero bueno, pues que ya les había dicho, ¿no? El Tyrannosaurio y Blue siempre van a salir en todos lados, amigos. Entonces, ya ni me quejo. Ahí está. Un Tyrannosaurio más para la supermanada de Tyrannosaurios que ya tengo. Muy bien, amigos. La siguiente figura del set es el Giganotosaurus, que otra vez, al igual que el Tyrannosaurus, es igualito que el de las cajitas que acabamos de abrir. De hecho, miren, este ya se le anda zafando la mandíbula. Pero pues como es blandita, es fácil reacomodarla, amigos. No se espanten, simplemente la volvemos a acomodar y listo. Ahí está. Es el mismo Giganotosaurus de los sobrecitos. De las cajitas, mejor dicho. El que viene en una cajita individual es este. El único detalle es que tiene el ojo pintado. Y la verdad, en este Giganotosaurus, por decir que se lo pintaron, ¿eh? Porque ahí nomás es como una gotitita. No, nomás un puntito de pintura amarilla el ojo de este Giganotosaurus. O sea, casi nada más por decir que se lo pintaron. Porque ya parándolos aquí juntos, apenas sí se nota, la verdad. Y realmente es una misma figura, mismo trabajo de pintura, mismos detalles, mismo todo, amigos. Ya tenemos dos Giganotosaurus. Entonces, pues no sé, amigos, no sé qué decirles. O sea, si se piensan comprar el set de 20 minidinos que estoy reseñando ahorita, yo casi les diría mejor ni se compren la cajita de este. Porque es la misma figura. Ah, es que tiene pintado el ojo. Ustedes pónganle un puntito aquí y ya es la misma figura, amigos. Y lo mismo dirá del Tyrannosaurus. Estas dos cajitas, igual, y mejor ahórrenselas. Compren el set de 20 y a estos dos nomás pónganles un puntito negro de cada lado y ya tienen ojos y ya son la misma figura, amigos. En fin, seguimos. También tenemos en este set otro Tericinosaurio, pero este sí es distinto porque el trabajo de pintura de este Tericinosaurus, pues como pueden ver, es diferente. Y además tiene articulaciones en los brazos, ¿eh? Cosa que en los dinos que hemos visto hasta ahorita, pues solamente los dos carnívoros de al fondo los tenían. Pero en esta ocasión también respetaron la articulación del Tericinosaurio y este también las tiene en sus brazos. El que acabamos de abrir de las cajitas, como pueden ver, es diferente. Sí, este no tiene sus ojos pintados, pero está muy bonito. Me gusta que se vea todo oscuro. Creo que hasta este es el tipo de dinos que le puedes poner los ojos rojos y se vería súper cool. Este de acá, pues es realmente el mismo molde, amigos. Es el mismo tamaño, no hay diferencias significativas en eso. Una cosa que me gusta de este molde, vean el relieve de la figura. No sé si alcanzan a notarlo. Si alcanzan a ver las plumitas, como las tiene ahí detalladas en la cola. Al igual que obviamente también el otro. Me gustan esos detalles, me gusta cómo se ve. Porque como saben, el Tericinosaurus se supone que es un dinosaurio emplumado. Y de hecho el tono de la franjita roja que tiene en la espalda no es el mismo. Este es un rojo más intenso. Y la verdad, me gusta que sea un rojo más intenso. Algunos dirán, ah, parece que le echaron un chorro de Valentina en la espalda, amigos. Pero no tiene salsa picante. De hecho hasta parece como una araña de esas venenosas, ¿no? Pero me gusta mucho cómo se ve, porque la verdad se ve como, pues como les digo, como un dinosaurio súper maldito, amigos. Nada más les falta sus ojos rojos. Y este otro también se ve bastante bien, amigos. Me gusta que sean distintos. Eso sí lo agradezco, porque a ver, nos van a dar el mismo dino, pero al menos le cambiaron el color. ¿Oyeron, amigos? Giganotosaurus y Tyrannosaurio. Al menos les cambiaron el color. Que se agradece bastante, amigos. En fin, el siguiente dino que tenemos es otra vez mi colega Baryonyx, amigos. Igualito, es justo lo que me acabo de quejar. Y nos sale otro Baryonyx igualito, mismo trabajo de pintura. Bueno, de hecho no es igualito, ¿eh? Si lo pueden notar, este, el color azul, solo se lo dejaron hasta la mitad de la espalda. En el resto de la cola no tiene color azul. Este de las cajitas sí, aunque sea le pusieron la pintura hasta acá. Y pues este sí tiene el ojo pintado y este no. Pero debido al patrón de pintura que tiene, que es, hace como una máscara en el ojo, pues hasta pareciera que sí lo tiene pintado, ¿eh? Aunque no tenga el puntito amarillo que le pusieron a este. Pero bueno, pues, ¿qué les puedo decir, amigos? Pues es
la verdad, para mí casi la misma figura, salvo ese ligero detalle de pintura en la espalda. Pero bueno, ahí está. Yo creo que pues era imaginable que nos fueran a dar otro Baryonyx, pero al menos le pudieron haber cambiado el color. Ay, amigos, miren, me acabo de encontrar, no sé cómo no lo vi antes, otro Leurodon. Vienen tres en este empaque, amigos, estos tres de aquí. Me gusta que estas figuras que te entregan, pues, más de una, pues, obviamente que te las den en diferente color, ¿no? Este extra, pues, es como en color azulito con unas manchas, pues, como beige aquí en la espalda. Y, pues, ahora sí ya tenemos una manada completa de estas criaturitas. Ahí está, para, pues, no sé, para que se las coman nuestros carnívoros. Bueno, miren, otra de mis plegarias que fue escuchada. También el set incluye otro Iguanodon, que la verdad fue una de las figuras que más me gustaron de las cajitas. Y también es de diferente color que el de las cajitas. Este, como ven, pues simplemente tiene su ojito pintado y este no. Pero no importa, se ve muy bien con dos colores. Y pues la verdad no cuesta nada de trabajo ahí aventarle un punto negro en cada lado. Y listo, ya tienes tu parejita de iguanodones, que la verdad se ven bastante bonitos, amigos. Esta figura sí me agrada. Es más, hasta me agradaría que viniera otro más. Digo, como ya nos están dando varios de cada cosa. Es más, te cambio este Baryonyx por otro Iguanodon, amigos. La verdad que sí. Y, por último, tenemos otro Pteranodon. Una variante del Pteranodon de color. Este está un poquito más sencillo porque, pues, realmente solamente le aventaron una manchita de color, digamos, un poco como un cafecito claro aquí encima. Digamos, como tirándole al color de capuchino. Pero, pues, es el mismo molde del otro Pteranodon que habíamos visto en las cajitas. Este está mejor detallado, como pueden ver en su color de pintura. Aquí sí, pues diferenciaron claramente entre el cuerpo y las alas. Acá solo le aventaron poquita pintura, pero está bonito, amigos. No me voy a quejar demasiado. Igual y aquí nada más con que le pintes algún colorcito interesante a la cresta, al pico y unos ojitos, y ya queda una variante de color de Pteranodon perfectamente funcional, amigos. Entonces, vamos a vaciar esto aquí. Y aquí está, amigos, super manada de dinos. Ay, amigos, súper larga esta review. ¡Qué barbaridad! O sea, en unos pocos paquetes vean cuántos dinosaurios me salieron. A ver, denme un momentito y aunque sea para tomarles una foto todos paraditos y para despedir ya este video, porque eso sería todo de momento. Y pues me gustaría tomarle una fotografía a todos así paraditos para darles un buen vistazo, amigos. De cualquier manera, muchas gracias por haber visto este video hasta este momento. Y que no se les olvide que vendremos pronto con muchas más reseñas completas de las figuras de Mattel. Chao, amigos.